De todas las leyendas de Guanajuato, la que más atrae a los visitantes es la del Callejón del Beso, en donde la historia trágica y romántica de la calle más estrecha de la ciudad colonial incita a las parejas a besarse. Está el beso del monaguillo hasta que la lengua toque la campanilla. El beso del árabe. Saliva va, saliva viene, pero con la lengua se entretiene. Este callejón, que mide 75 centímetros en la parte más angosta y 78 centímetros de balcón a balcón, se ha convertido en el favorito de quienes visitan Guanajuato, principalmente porque las historias de amor siempre seducen a los enamorados. La leyenda cuenta que antiguamente en el Callejón del Beso vivieron dos enamorados, Doña Ana, de familia adinerada, y Don Carlos, un pobre minero. Su amor imposible, coartado por la muerte de Ana a manos de su propio padre, seduce a los visitantes. Ahora hay una tradición: cuando vienen las parejas se tienen que dar un beso, en el tercer escalón donde está pintado de rojo. Si no se dan el beso, 7 años de mala suerte. Independientemente de que el beso puede tener significados como confianza, amor, pasión y mucho romanticismo, esta leyenda deja el mensaje de que siempre triunfa el amor, por infortunado que este sea, y ese es el motivo de que este lugar se haya convertido en uno de los más representativos de Guanajuato. Con información de Lucía Lizárraga, enviada Notimex.